athari. Kwa sababu gani? Watu wanalima, wanalima, wanajitahidi kweli wanalima, lakini hawapati chakula. Wakikosa chakula, hawa vijana wakishamaliza shule Dar es Salaam, wakienda kwa Dar es Salaam wanakuwa wahuni, wanakuwa wajambazi. Kwa hiyo kuna athari kubwa sana tu. ...180 quetzales llegó a valer el quintal de maíz... ...porque no hay, porque no hubo producción... ...pero cuando hay producción... ...y nosotros queremos vender... ...nos vienen a pagar a 45... ...o a 50 quetzales el quintal de maíz... ...que nosotros queremos producir... ...pero no lo queremos vender porque... ...luego nos toca que comprarlo más caro... ...estamos proponiéndole también al gobierno que... ...se pueda lograr que... ...si hay producción de maíz en las comunidades... también haya garantía y que se reserven esos alimentos. Porque con los tiempos de crisis, si no hay reserva de alimentos, nos toca que comprar todo caro. Conseguir la titulación para las parcelas, asegurar una alimentación para nuestros hijos y dejar establecida esta parcela para las nuevas generaciones, ¿no? Nuestros nietos u otros compañeros que quieran seguir trabajando. Mirando nosotros la producción de la tierra, está entre la yuca, la caña y los cítricos, ¿no? Lo que pasa es que no tenemos la transformación de la yuca, acá la tierra es muy buena para eso. Se produce bastante. Nos faltaría una empresa o alguna institución que recolecte todo eso para poder sembrar nuevamente y seguir cultivando. El problema que están haciendo las grandes empresas, ¿verdad? De la minería, de los monocultivos, que están ampliando la palma africana, la caña de azúcar, todo eso. Entonces, lo que están haciendo es acabar con la riqueza de nuestra madre tierra. Guatemala es rica en sus tierras, pero solo lo está aprovechando el empresario, y nosotros de pobre no lo tenemos. En las comunidades donde se están recuperando tierras, han sido los compañeros desalojados brutalmente, porque ellos van a desalojar y llevan 7 tractores, llevan un tractor grande y más 7 atrás, que lleva botando las casas, le van metiendo fuego a las casas, van destruyendo la siembra, la milpa, el frijol, y así van acabando con todos. En nuestra organización hay muchos campesinos y campesinas que han caído en la lucha. Es nuestra la tierra, entonces por eso es de que la...